Estem amb Lara Domènech, professora de l'Escola Municipal d'Art, que ens farà 5 cèntims de què va aquesta exposició que s'ha inaugurat aquí a l'Auditori Municipal. Bona tarda, Lara. Hola, buenas tardes. Pues mira, la exposición es una muestra de un par de cursos monográficos de los que hemos dado este verano. Normalmente los cursos anuales pues se acaban en mayo, y este año durante el mes de julio hemos hecho alguna pequeña extensión de algunos de ellos, como de retrato o de figura humana, y hemos puesto algunos nuevos, que es de los que tenemos en esta exposición. Lo que tenemos aquí es Raku, que es una variante del curso de cerámica. Es un tipo de cerámica que se necesita de cocciones especiales, hay que hacerlo al aire libre. De ahí que lo hayamos reservado para el curso monográfico de verano. Consiste en una técnica en la que tú sacas la pieza cuando está todavía incandescente, y por eso tiene este aspecto tan curioso, que es así como craquelado. Se somete a la pieza a un choque térmico, el humo se mete dentro del esmalte y hace esos dibujos tan particulares. Además de eso, tenemos este tipo de pintura especial, que es pintura a la prima. Es paisaje, pero está realizado de una forma muy diferente a como los alumnos trabajan normalmente en la escuela. No solamente estamos trabajando al aire libre, sino con una limitación de tiempo y de técnica. Es decir, los paisajes que veis aquí se han hecho todos en horas, en una misma sesión, sin descanso y sin planificación previa. Los alumnos tenían que llegar al sitio, elegir un punto de vista y trabajar con la pintura fresca. Claro, esto ha supuesto para ellos, que era la primera vez que trabajaban así, un reto importante. Los primeros cuadros que hicieron no eran tan vistosos, pero hemos hecho aquí una selección para que podáis ver un poco los trabajos. Y como veis, la mayoría son paisajes muy conocidos de Vinaròs. ¿Cuántas obras más o menos hay en esta exposición? Hay 28 pinturas y cerámicas, pues también hay, no sé el número exacto, 20 y tantas también. ¿Y aproximadamente de cuántos alumnos son estas creaciones? Sí, pues a unos 30 alumnos han participado, como solo son estos dos talleres, que son diferentes, por así decirlo, no hemos contabilizado el total de alumnos de los cursos monográficos. Aquí han participado unos 30 alumnos, pero en total en los cursos monográficos había más. ¿Y qué tal va este curso? Parece que la cosa va bastante bien, ¿no? Pues estamos muy contentos, porque para ser la primera vez que habían hecho pintura a la prima, hemos tenido unos trabajos muy interesantes. ¿La próxima exposición ya sería la de final de curso o estáis pensando hacer otra? Bueno, nosotros en principio haremos la de final de curso, pero teníamos pensado hacer una exposición temática, probablemente cara al verano que viene, de cerámica únicamente.